Ya nos vemos. Ahora que lo pensaba. Bueno, ¿salimos entonces? Venga, pues, salimos. Venga, ir saliendo. El Ninja Traffic Information, X-Ray Papa Echo 146, taxi to holding point, runway 33 right. Frena, frénate, camión, frena. ¿Cómo se llama este aeropuerto? El Minaya. El Minaya. El Minilla. El Minilla, bueno. El Minilla. Yo lo tengo como Minya. Minya, Minya. Minya. Sí, Minya. El Minya. Minya Traffic Information. Taxi to holding point Y33 for takeoff. X-ray Papa Echo 111. He escuchado perfectamente, he escuchado muy bien. El Ninja Traffic Information es el Papa Echo 146, 33 left holding point, line up and takeoff. Supongo que habrá dicho que ya está en el aire. El Ministro de Traffic Information, X-Ray Papa Echo 146, Cyborg. No, había sido yo el anterior, ¿eh? El Ministro de Traffic en lineup por takeoff, X-Ray Papa Echo 111, X-Ray Runway 33. El Ninja Airport, que se va a ir para el COD 398, ready to take you as a runway 33 right. El Ninja Traffic, escucharle Juliet Victor Charlie, taxi to Alpine runway 33 right. Airborne, aquí Rey Papa Echo 111. Holding point, runway 333 right, clear to take off. Vamos a volar a 1500. Vamos a descender.
Papa Echo, traffic line up and take off from way 33 right. Echo Charlie, Juliet Victor Charlie. Tengo un problema con la voz, que cuando lo pongo la frecuencia me oigo yo y me distorsiona la voz, y es horroroso, ¿eh? No sé cómo ponerlo eso. Yo suelo escucharlo también. Airborne, con Charlie, Julio, Víctor Charlie. No sé si poner el volumen. Pero me habéis escuchado en frecuencia, ¿no? Sí, afirma. Vale. Yo al final os oigo, joder. Qué mal me oigo, joder. Me oigo ahí con eco. Venezuela, hay porto. El rey papá acá eco 3998. Wicked Square, Torcha, go go. Airborne, el rey papá eco 111. Mal me oigo. No sé si me escucháis vosotros a mí, pero es fatal. Yo me. No, se te escucha medio bien. Bien, yo es que me oigo con retorno y me oigo yo y oigo la voz y me oigo el hombre. Y es molestísimo, porque claro, no sé si me estoy escuchando yo. Ojo que la pista es la parte derecha, ¿eh? Y la que estaba derecha, que yo me iba para la otra. Sí. La izquierda se ve más oscura, pero correcto. No es. Correcto. Sí, te confunde. Airborne, Charlie, Juliet, Victor, Charlie. Venus es Traffic Information, Extra Papa Echo 146 for Touch and Go 01, number 4. On final runway 101, Extra Papa Echo 398. Airbongers, X-Ray Papa Echo 398.
Airborne X-ray Papa Echo 146. Pues Ernesto, yo creo que podrías hacer una prueba. Cuando tengas un momento, te bajas el último fichero que tiene él y lo cargas y ver si funcionaba el chip. Claro, guardándote el que tienes actual, que funciona. Y entonces, si no funciona, pues ya sabemos lo que ocurre. Y si funciona, investigaremos en nuestros simuladores. Bueno, está bien. Lo digo por no marear a Rafa. Y se ven las pirámides de Keops, Kefren y Micerino allí al fondo. Empiezan a aparecer en el horizonte la boca. En la meseta ya también de Giza. ¿Dónde está la esfinge?
Ahí se ve la esfinge de Giza. Qué bonito, qué curioso. Es curioso esto. Imagínatelo con las gafas puestas. No ve la misma, ¿eh? Voy a hacer este vuelo esta noche el agua. Voy a hacer el mismo vuelo, pero con las gafas, a ver qué dice. Bueno, este se tiene que notar, vamos, totalmente. Esto tiene que ser. A ver, qué bonito. Pues dice que la preferente es la 3-4. Nos pillamos la 2-8 o la 3-4. ¿Qué creéis? Todos bien cruzados, pero a dos nudos. Yo, vale. Da igual, puedes ir por la 2-8. Por la 2-4, claro. Claro. Okay, total, bien. Bien todo cruzado. Da igual. Viento a dos nudos, prácticamente nada. Airo Cairo. Mira, okay. Te puedes confundir, que son cuatro pistas, está la 3-4, la... Cairo West. Traffic on final runway 28. Con Charlie, Juliet Victor Charlie. Voy a dar un punto de flaps, que no quiero meterme a toda pastilla como el otro día. Hay un taxi ahí al lado que parece un poquito una pista. Runway 28, y rate of echo 111. Cairo West Traffic Information, X-ray Papa Echo 146 for final 28. Y a mí recién lo que me pasó es que ahí en las pirámides de Keops y me aparecía el simbolito ese de arriba donde que indica dónde hay algo. Y sin embargo yo tengo todo desactivado. Yo también lo tengo desactivado. Yo eso lo tengo quitado. ¿Y te aparecía algo? Porque a mí me aparecía un cosito azul no arriba en el aire. A mí no me ha aparecido nada. Yo lo tengo todo menos la fauna, que la fauna sí la tengo puesta.
Pero yo no tengo ningún monumento ni ningún lugar. No, yo tengo todo sacado y ahí me aparecía y lo volví a mirar y veo que lo tengo sacado y no sé por qué me aparecía. Atrás. Pasa uno. ¿Habéis visto el avión? Es... Hay uno que nos está pasando. ¿Me habéis visto? No, me he dado cuenta. No lo habéis visto. No, yo no veo nada por aquí en el cielo. Pues ahí ha pasado, está dando vueltas. Es una avioneta antigua de estas de un aviplano. De la Primera Guerra Mundial, de esas que son de tipo a lo que es en. Sí, un aviplano. Y ha estado pasándonos, pero vamos, como. No sé, ¿será el del simulador o qué? Pero era curioso. Le quería hacer una fotografía y no me lo tiempo. Aquí la tengo. Ahora la envío. Hay alguien pasando por arriba en el cielo volando. Sí, sí, vamos ya. Ahora os lo voy a enviar para que lo veáis. Y debe ser alguien que nos esté viendo, digo yo. Cairo el Cairo West, el Papa Echo 146, Bacaiten. ¿Para qué zona andan, gente? Os la pongo en el foro, en el foto de simulador de Discord. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no? Entiendo por qué no. Y esto es otra cosa rara que me pasa. Yo veo un montón de aviones grandes acá. Cuando salgo de la VR ya no los veo más, porque yo tengo desactivado todo. Pero en dentro de las gafas virtuales las veo. No puedo cargarlos ahora. Esta vez hemos llegado de fotos, ¿eh? Sí, yo he hecho también muchas, pero intento de cargarlas, pero no las carga. He visto yo que habéis hecho un montón. Está muy bien. Bonitas.
Bueno, terminada la etapa 69, hemos llegado al Cairo. Y ya en la etapa siguiente, 70, saldremos de África, entraremos en el desierto de Sinaí para ir hacia el extremo. Bueno, estamos ya todos, ¿no? Israel. Sí. Nada, ahora ver el partido, que gane Argentina. El partido, hombre, que gane Argentina, coño. Gracias, claro. Gracias, esperemos que sea así. Joder, venga. Pues nada, no, que gane. Entonces, yo supongo que lo haré el martes, entonces, el que pueda. Yo, no, yo el martes no puedo. Vale. Me había apuntado, pero nos puedo, apuntamos para el martes si podemos. Sí, yo de luego si me apunto de entrada, sí. Luego ya, si os pasa cualquier cosa, yo os comunicaría. Claro, pero, vamos, sí, de entrada, sí. De entrada, el martes a... A la misma hora, ¿no? A las 7. Sí, a las 7 de España. 7 de la tarde. Vale. Muy bien. Bueno, salón. Un abrazo.